Buenas noches, bienvenidos a través de la pantalla de Canal 4, este animal político de los días martes. ¿Cómo pasó? Muy bien. Está el día pasado de rojo, ahora multicolor. Sí, estoy tratando de Y abandonar bueno, un poquito el negro para después volver a retomarlo cuando con digo fuerza. multicolor no hago referencia a nada en particular, por las dudas. Bien, no lo había pensado tampoco, ¿Eh? pero. ¿Vio? Y bueno, animal político, política, multicolores, coalición. Cada uno hace asociaciones libres. Asociaciones libres. Bien, no queremos dejar de comenzar este animal político haciendo referencia a la muerte de Mijaíl Gorbachov. Ya es titular En todas prácticamente partes, sí. en todas partes del mundo. A los 91 años falleció en el Hospital Clínico Central de Moscú Mijaíl Gorbachov, último líder de la Unión Soviética. Esta noche, después de una larga y grave y prolongada enfermedad, Mijaíl Gorbachov ha muerto. Así lo expresaron desde el hospital en un comunicado citado por la agencia rusa de noticias TASS. Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931, se graduó como abogado en la Universidad Estatal de Moscú en 1955. 3 años antes se había afiliado al Partido Comunista y se convirtió en miembro de su Comité Central en 1971. Fue el último secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Fue elegido para el cargo en 1985 tras la muerte de su predecesor. Entre otras cosas, Gorbachov tuvo un papel relevante en los años finales del periodo soviético. Promovió la glasnost, una política de debate abierto sobre cuestiones políticas y sociales hasta ese momento inédita en el país, y también la perestroika, una política de reformas políticas y económicas. Por su reconocido aporte también a la paz mundial, fue galardonado en 1990 con el Premio Nobel de la Paz, y apenas un año después, en medio del declive inexorable del socialismo real, renunció a la presidencia de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Después de dejar el cargo de presidente soviético, siguió siendo parte de la vida política rusa. Bien, queríamos comenzar este animal político entonces haciendo mención a la muerte de lo que fue un líder para muchos, ¿no? Ahí está, completamente. Bien, entre otras cosas, ha pasado de todo Es cierto, parece mentira que haya en este pasado una Uruguay. semana. Parece mentira que ha pasado una semana. Hoy conversábamos con Verónica sobre qué aspectos el periodismo está haciendo foco y cuál es la función de los medios de comunicación y cuál es la función de nuestra mirada sobre lo que decidimos en definitiva reflejar a través de los diferentes formatos periodísticos que existen en nuestro medio. Y es un tema interesante que quizás se pueda plantear también a nivel de debate entre los propios comunicadores. ¿Qué es lo que decidimos que se dé a conocer y sobre qué información estamos trabajando? ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de las noticias breves que vamos a compartir, vamos a hablar sobre la situación alimentaria de niños y adolescentes. Escuchen esto. Estudios del 2020 y 2021 que llegaron a la ANEP revelaron inseguridad alimentaria del 24% en adolescentes y 39% en niños. Ustedes pueden plantearse, ¿esto se supo? Poco. ¿Esto se debatió en los medios? Poco. ¿Nos interesa a los uruguayos que esto suceda en el Uruguay? Parece que poco. ¿Por qué la ANEP y las autoridades de la educación no dieron a conocer estos datos y no se manejaron públicamente, a no ser por el semanario Brecha, ¿no? Sí, ahí hay Brecha, que. que a través del pedido de la Claro. información pública accedió a estos informes que eran internos de la ANEP? ¿De qué se trata esto? Bueno, se realizó entre 2020 y 2021 dos encuestas para evaluar la prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares de niños, niñas y adolescentes que estaban escolarizados en Montevideo. La investigación fue realizada por el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la UDELAR. Pero los resultados negativos del estudio fueron enviados oportunamente a las autoridades, sin embargo esto no se difundió y ahí está bueno mencionar esta herramienta tan valiosa para los periodistas como es el pedido de información Y pública. hablamos de UDELAR, ¿no? Que Sí. da la confirmación o da la seriedad a lo que a continuación vamos a conocer. Ahí está. Los resultados de estas dos encuestas indicaron que la inseguridad alimentaria afectaba en ese momento
al 24% de los hogares. Nosotros conversamos sobre la inseguridad alimentaria cuando estuvimos conversando sobre las ollas y merenderos populares y mencionábamos qué significa, explicábamos qué significaba la inseguridad alimentaria. No quiere decir que estas personas estén pasando hambre todos los días, es decir, que no tengan nunca para comer, sino que no tengan garantizados todos los días los alimentos, que tengan que acceder a alimentos de menor calidad o menos saludables. Eso sería inseguridad alimentaria. Ahí obviamente se delimita la grave de la moderada, ¿no? Bien, y el informe, ¿qué es lo que dice entonces? El 19,1% había experimentado inseguridad alimentaria moderada, es decir, que no tenían dinero o recursos suficientes, claro, para llevar una dieta saludable. Tenían la incertidumbre acerca de la capacidad de poder adquirir alimentos o probablemente habían tenido que saltearse alguna comida o se habían quedado sin alimentos de forma ocasional. Mientras tanto, el 5,1% de los hogares había experimentado inseguridad alimentaria grave, lo que indica que se habían quedado sin alimentos, claro que no, o que en alguna persona del hogar estuvo todo el día sin comer en más de una oportunidad durante el 2020. Ahí está. Y la inseguridad alimentaria de los adolescentes, por ejemplo, en liceos privados, pero también hubo sesgos ahí. Y presten atención a los datos, porque ahí van a ver, claro, una notoria diferencia en lo que es el sistema público y el sistema privado. No, está clarísimo, porque los liceos privados alcanzó el 5,1%, mientras que... La moderada. Claro, mientras que... No, la inseguridad alimentaria en general, mientras que la de los adolescentes de liceos públicos fue del 43,5%. Asimismo, la inseguridad alimentaria grave en los hogares vinculados con liceos privados, escuchen esto, fue del 0,5% y de los hogares vinculados con liceos públicos fue del 9,7%. La ANEP fue informada de los resultados en diciembre del 2020, pero ¿qué pasó? No, eligió no difundirlos y además al año siguiente, el año pasado, en 2021, se realizó un estudio sobre la situación que estaban afrontando los niños y las niñas en relación a la inseguridad alimentaria y los resultados arrojaron que el 39% de los hogares habían experimentado algún grado de inseguridad alimentaria en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, por supuesto. ¿Por qué decís que eligieron no darlo a conocer? No, no lo digo yo. Es algo que sucedió y la... Digamos, lo que ellos plantean es que era un informe técnico que no tenía ninguna razón de darse a conocer. Y que, porque, bueno, porque los números mostraban seguramente una situación que no se quería dar a conocer también. Ay, bueno. El momento en donde se discutía mucho la emergencia alimentaria, ¿no? Ah, bueno, eso es un dato importante de contexto, que en ese momento estaban muy sobre la mesa el tema. Pero bueno, la situación es que objetivamente esto no se dio a conocer y también me parece interesante cómo termina este periodista, que también tenemos que mencionarlo, que es Venancio Acosta. Que quisimos mantener una comunicación el día de hoy, pero estaba haciendo un posgrado, ¿no? A esta hora. Un posgrado en Montevideo. Así que no pude estar, pero bueno, nos agradeció y dijo que conocía el programa también. Bien. Que plantean que frente a una nota que había escrito Brecha sobre este tema en el año, este año, en 2022, donde publicaba situaciones de hambre padecidas por estudiantes en liceos públicos de Montevideo. A raíz de esto, a principios de junio, Juan Gavito, el consejero de la ANEP, dijo a En Perspectiva que las denuncias lo tomaban por sorpresa y declaró que ninguna de estas situaciones, es decir, de problemas de inseguridad alimentaria, ha sido planteada por ningún director ni ningún inspector, y dijo, relativizó la versión del semanario, que el jueves pasado publica esta información, y aludieron a un relato de segunda mano. Gavito en esa oportunidad dijo, hay alguien que le dice a un periodista que la familia dice que eso, si lo fuésemos a juzgar desde el punto de vista del derecho, no es una prueba válida. Pero lo que publica ahora Brecha es que en ese momento, cuando él hizo esa declaración, bien, ya estaba en conocimiento de estos datos que no se conocían. Ya estos datos estaban dentro de la ANEP entonces, y Gavito era conocedor de la situación. Claro, eso es quizás lo más... lo alarmante es la situación en sí, que haya personas que, sobre todo niños y adolescentes, que no son cualquier tipo de personas, son personas que están en desarrollo y que si no se alimentan correctamente, eso los va a marcar para el resto de su vida, ¿no? O sea, va a influir negativamente en su desarrollo. Eso es lo más grave. Pero también que Gavito conociera esta información y a su vez, o sea, objetiva, ¿no? Porque es un estudio estadístico, ¿no? Y a su vez la negara... Y respaldado por Udelar. Claro, realizado por Udelar y que a su vez
negara esta situación, dijera que era solamente un relato, cuando tenía esta información, por lo menos uno dice... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó o por qué razón se ocultó la información? Nos parecía interesante y sobre este tipo de temas vamos a empezar a poner el foco también de Animal Político. No queremos tampoco dejar de mencionar que hoy, 30 de agosto, es el día de los detenidos desaparecidos. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, con la finalidad de establecer una fecha que recuerda a las víctimas que fueron detenidas ilegalmente durante la dictadura. Esta declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la memoria y efectivizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares. Fue la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos que declaró el 30 de agosto como el Día de los Detenidos Desaparecidos con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la existencia y la realidad de los desaparecidos. Estos esfuerzos precedieron a la resolución aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 21 de diciembre del 2010, donde se decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de las desapariciones forzadas. La desaparición forzada se ha utilizado y se utiliza en la actualidad por parte de los estados como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, afectando no solo a la víctima directa y sus familiares, sino también a la comunidad y al conjunto de la sociedad. Nuestro país vivió tales circunstancias en donde decenas de personas fueron detenidas ilegalmente, sometidas a torturas, ejecutadas o fallecidas como consecuencia de las condiciones de apremio y luego desaparecidas. Acciones represivas llevadas a cabo con total impunidad. Estamos viendo imágenes de la actividad que desarrollaron familiares de detenidos y desaparecidos en Plaza Artigas, ¿no? En Plaza Artigas, en la tarde de hoy. Y esta actividad seguramente se replicó en todo el territorio nacional. Un abrazo a Ingrid, en particular Ingrid Urroz y todas las madres y familiares de detenidos desaparecidos que también supieron y pudieron estar en otra oportunidad acompañándonos. Bien, se nos está yendo el tiempo y tenemos unas cuantas cosas y unos cuantos invitados para presentarles. En el próximo bloque vamos a estar hablando con la diputada suplente de Rodrigo Albernaz por Cabildo Abierto. Nos referimos a Sabina Calvo. Sabina Calvo estuvo en la discusión de la rendición de cuentas. Entre otros temas vamos a hablar de su preocupación sobre la interrupción voluntaria del embarazo y ese pedido de informe que ha solicitado Sabina Calvo, para que se vuelva a discutir también a nivel parlamentario de qué manera se viene instrumentando esta ley. Ese, entre otros temas, como por ejemplo la ocupación del SARP. Vamos que ha dado a recibir, que hablar mucho que ha también dado que en hablar este departamento. Bastante en este departamento. Los comentarios en las redes sociales. Yo no tengo ya. No, pero... tenés redes, bueno, mejor no entres a las redes sociales. Hay de todo y vamos a recibir a los estudiantes. Y sobre el final vamos a estar hablando con el secretario general del Partido Colorado, a nivel departamental, el doctor Pablo Perna, sobre qué resolvió la Convención Nacional del Partido Colorado. Hola, ¿cómo están? Les comento que a partir de mayo pueden probar el nuevo Fiat Pulse en toda la red de concesionarios Fiat del país. ¡Los esperamos! Fernando Olivera Automotores lo espera para su test drive en Brasil 299. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos.
Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología, trabajando juntas para el desarrollo regional. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto, el lugar donde todos tienen voz. Para este Día del Niño, vení al Ignor Hogar y aprovechá las ofertas convenientes, como estas. Bicicleta Vasio Jam a solamente $289. Bicicleta Ket Musa Rodado 26 a solo $239. Ignor Hogar, para el Día del Niño. Con todo lo que buscas y más. Gracias, diputada Sabina Calvo, diputada suplente de Rodrigo Albernaz. Primera suplente, no me gusta mucho eso de decir diputada suplente. Primera suplente, sí. Del diputado Rodrigo Albernaz. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Debutando en un saludo a la Político. A la audiencia, sí, cómo no. Un gusto. Se lo comentaba en la radio cuando la entrevisté, uh-huh. Y se lo comento a Verónica y a ustedes también. Que la diputada se hizo conocida, en verdad, y fue titular en todos los medios de comunicación cuando planteó hace 2 años atrás algo relacionado al tema de la interrupción voluntaria del embarazo y su visión sobre el aborto, que la frase precisa era... Porque claro, se había dicho que en Uruguay no había pena de muerte, y yo lo que dije es que sí, había pena de muerte porque se ponía pena de muerte al niño en el vientre materno. Bien, y eso fue titular. En unos minutos vamos a estar hablando sobre ese tema. ¿Cómo está Cabildo Abierto en el contexto de lo que es la coalición y el desarrollo político? ¿Y cómo se vienen dando las cosas desde lo programado electoralmente y la participación de Cabildo, si se siente escuchado o no? Sí, a Cabildo le ha costado, digamos, transitar esta coalición por ser justamente un partido nuevo. Pero se siente cómodo, se está haciendo oír, tenemos muchas leyes, no habían salido hasta ahora ninguna de Cabildo, pero ahora están empezando a salir algunas, y bueno, de aquí el más van a empezar a salir más. Uh-huh. Días pasados, en este mismo espacio estuvo Cecilia Guiluz haciendo referencia a una propuesta que tiene y que parte de Cabildo Abierto, que tiene que ver con el endeudamiento de los uruguayos, y daba cifras en verdad alarmantes que tienen que ver con el clearing y la cantidad de morosos. Sí. Y es una iniciativa que parte de Cabildo, pero parece con poca respuesta de parte de los otros actores políticos. Sí, no, ahora están apoyando un poco más. De hecho, digo, ahora en este Cabildo, en su sede central, puso personas que están justamente tratando de recibir todas aquellas dudas y preguntas de la gente para poder asesorar a las personas. Eso está abierto en la sede central de Cabildo, en la calle San José. Es que con este tema Cabildo termina metiendo el dedo en el ventilador porque pone sobre el tapete la gran discusión de la usura, que termina siendo un tema legislado, porque es legislado. Sí, sí. Me entero en esa entrevista con Ediluz de que en el Uruguay se permite hasta el 100% de interés. Y eso es está legislado por las leyes uruguayas, están parados y nadie puede hacer nada. Y con respecto a ese tema, se vuelve sobre el tema de la usura. El puntapié lo da Cabildo, pero la respuesta de los demás, ¿cuál es? Por eso te digo, ahora están empezando a tratar el tema y se están empezando a preocupar.
Cabildo va a seguir insistiendo en eso. Bien, entre la preocupación y la ocupación hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Cabildo, todos nos preocupamos, pero nos ocupamos. Claro, Cabildo se está ocupando. Cabildo sí se está ocupando, ya te digo, abrió en su sede central para ayudar a la gente y con abogados y con personas que están capacitadas para eso. En los últimos días se viene registrando un pico importante en cuanto a la cantidad de homicidios, ¿no? Cabildo se ocupa y preocupa de la situación. Tenemos una placa para compartir que tiene que ver con unas declaraciones de Mannini, justamente. Si es posible. Mannini dijo que no conoce el plan de Heber para bajar los homicidios, por ejemplo. Y advirtió por fallas. En consonancia también con los dichos del senador Domenech, que había planteado que habría que ver, es una metáfora, que pasa con el barco o algo así, ¿no? Como dando a entender que preocupa de alguna manera la gestión que está desarrollando el actual ministro. Que parece, desde la coalición, no ser cuestionada, ¿no? Por lo menos eso fue lo último que plantearon. Y sí, la mayoría de los crímenes se los asocia al tema del narcotráfico. Sí, se le asocia, pero Cabildo se está ocupando, sí, se preocupa y se ocupa. Digo, estamos tratando de... Es una crítica directa también al ministro. Claro, sí, sí. ¿Les preocupa cómo nos están viendo también desde afuera en relación, por ejemplo, a todo lo que sucedió con el caso Marcet, donde en el día de hoy se planteó que la cónsul uruguaya fue a la cárcel a darle este pasaporte al narcotraficante? Sí, sí, Mannini ha hablado mucho al respecto. Se están encargando los senadores de este estudio y de este trabajo. Digo, los diputados no estamos trabajando en esto, pero los senadores sí, trabajando y muy fuerte en este tema, porque es algo que hay que ver, ¿no? No se puede dejar que ¿Son los temas que los separan a Mannini y a Cabildo Abierto del resto de la coalición? No es que los separen, sino que son cosas que aportamos, ¿no? O sea, Cabildo aporta ese tipo de preocupaciones y mueve un poco, digamos, el avispero en el sentido de la coalición. También había reclamado en algún momento o demandado mayor participación en el Ministerio del Interior. Claro. Algo que por ahora no... Sí, recordemos que en su momento se hablaba de las posibilidades de que un representante de Cabildo Abierto fuera quien tuviera a cargo el ministerio. Hasta se habló de propio Mannini, sí, es verdad, sí. ¿Hay que cambiar las políticas de acuerdo a la mirada de una diputada que tenga que ver con la seguridad o inseguridad? Yo creo que no podemos descansar en encontrar diferentes técnicas y diferentes maneras de buscar, de estar mejor, más seguros, ¿no? Yo, por ejemplo, en la rendición de cuentas hablé de INISA. Me preocupó mucho y me pareció que era muy importante que la gente supiera cómo se está trabajando en INISA. Porque siempre se dicen que las cárceles no se recupera a nadie. Es verdad que hay superpoblación en las cárceles, que está muy difícil. Entonces, me pareció que era importante hablar de INISA porque justamente son los jóvenes, la reclusión de los jóvenes. Y en INISA se está trabajando muy bien. Si queremos tratar de recuperar a alguien, tenemos que tratar de recuperar a los jóvenes. Por eso me pareció muy importante hablar de INISA en ese momento. Y el comisionado penitenciario también toma como ejemplo la gestión desarrollada por María de los Ángeles Machado, por Caque Machado, a quien le mandamos un saludo, y toma el centro de referencia de la unidad salteña del INR como un ejemplo a seguir también, ¿no? También, sí. Por eso te digo, no podemos descansar. Bien, pero eso es puertas adentro. Trabajar para la rehabilitación y la inserción social de quien haya delinquido. Pero por mientras que antes de que se plebiscitara la ley de urgente consideración, el gobierno daba y mostraba números que, de acuerdo a esos números, la baja en la cantidad de delitos era resultado de la ley de urgente consideración. Hoy, ¿dónde queda la ley de urgente consideración en este contexto? Y bueno, en digamos, donde todos los días aparece un muerto. Digamos que todavía no hace un año de la ley de urgente consideración, digo, de que se terminó de aprobar, digo, hace un año y algo, y bueno, se están implementando. Una de las cosas más importantes que se necesitaba, que era lo que se pidió, fue que las fuerzas policiales tuvieran elementos, ¿verdad? Los elementos ahora los tienen. Entonces ahora habrá que ver, ahora está faltando, dice, personal. Bueno, habrá que ver también de buscar ese otro... Estamos hablando de, si yo no me equivoco, cualquier cosa me pueden corregir, en los últimos 5 días, 7 homicidios en Uruguay, o menos días, en realidad no estoy teniendo, pero algo completamente alarmante, ¿no? Sí. Tenemos un problema social muy grande.
que tenemos que tratar cuanto antes, eso es la realidad. ¿Y dónde se para Cabildo Abierto, siendo parte del gobierno de coalición, ante ese problema social y otros, como la desocupación? Sí. Salto encabeza a nivel nacional con un 13,6%, 13,8%, la tasa de desocupación. Sí. Y en verdad es alarmante. Por un lado hay discursos que tienen que ver con la proyección y con el desarrollo, y por otro lado no alcanzamos a encontrar un lugar para fomentar desarrollo y fuentes laborales. ¿Dónde se para Cabildo en esta coyuntura? Cabildo está muy preocupado, estamos tratando de buscar todo tipo de soluciones. Nosotros lo que hacemos permanentemente es estar diciendo, digamos, proponiendo cosas a la coalición y buscando alternativas. Con respecto a la desocupación de Salto, estamos muy preocupados, estamos tratando de buscar todo momento, digamos, diferentes, o sea, hay montones de proyectos, pero no se llevan adelante, no terminan de concretarse. Entonces la idea nuestra es esa, digo, tratar de que se concrete. ¿Falta gestión? ¿Falta voluntad política? Y creo que las dos cosas. Ajá, nuestro colega, Martín Giovannoni, siempre plantea en la radio, ¿no?, que Paysandú se está llevando todas las inversiones. Sí. y bueno, coincidimos con que Paysandú se está llevando todas las inversiones y Salto está quedando un poco de lado. Sí. La pregunta es si forman parte, esas inversiones son parte de la buena gestión o es por el gobierno departamental de turno, ¿no? Y yo pienso que también las dos cosas, ¿no? Digo, también me parece que el gobierno departamental está medio quieto en algunas cosas, en algunas inversiones, en algunos proyectos, digo, como que no se han terminado de ejecutar, porque se dice el proyecto, pero no se termina nunca de ejecutar. Entonces eso también tiene que ver, digo, no sé, por decir algo, digo, el puerto de Barcaza, digo, que se propusieron otras cosas, pero al final no se termina nunca de bien, de concretar. Ahí también está el BISU, ¿no? Con el puerto de Barcaza, estuvo gestionando, y el aeropuerto, entre otros temas. Sí, también. ¿Cómo está la interna a nivel departamental de Cabildo? ¿La interna en la Diputación, dices tú? No, la interna de Cabildo mismo. La interna de Cabildo, bueno, han habido bastantes, algunos problemas, digo, pero estamos, por ahora, está funcionando perfectamente. Se lo pregunté en la radio y de nuevo en la televisión. Sí. ¿A usted no le fotocopiaron ninguna firma? No, por ahora no. ¿Hasta el momento? Que sepa yo, no. No. Sí. No deje papel firmado en el Parlamento. ¿Le preocupa esa situación denunciada de otro integrante a la suplencia de la Diputación? Me preocupa, digo, pero es algo que tiene que decidir la justicia y eso lo tiene que saber. O sea, es algo personal entre el diputado y ese suplente, ¿no? ¿No ha pasado nunca con usted? Conmigo no. Ajá. Sabina, ¿en cuántas oportunidades ha accedido a la Diputación? Uy, unas cuantas. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Podemos decir entonces de que Rodrigo no es un diputado celoso de que alguien ocupe su lugar? No, yo he entrado bastante, sí. ¿Sí? ¿Ha entrado a ser parte del Parlamento por un acuerdo político o por trabajo del propio diputado que no le permite acceder? No, o sea, depende del trabajo que tenga el diputado, me llama, si entro o no entro, digo, si hace falta que entre o no. ¿Hay algún tema del que te encargues específicamente, por ejemplo, en alguna comisión, algún tema específico? Las comisiones, el diputado tiene la comisión de transporte que va a ser el presidente, por lo tanto yo no puedo entrar. ¿Que la comisión de transporte va a estar o no? Mañana llega. Va a estar hasta el viernes. Hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes a mediodía. En la comisión de transporte él es el presidente en este momento, o sea que yo no puedo entrar. Sí he entrado en las otras años anteriores. Después está la Comisión de Frontera, que ahí sí yo entro seguido. ¿A qué tema? Sí. ¿Eh? Y está esos son titulares. Y después está como oyente la de Turismo, que en esa también he entrado. Bien, en la Comisión de Frontera, ¿ha participado? Sí, he participado. ¿Y se ha planteado? ¿Qué es lo que plantea la Comisión de Frontera? Específicamente. La Comisión de Frontera, los estudios fronterizos, se ha hablado mucho de... ¿Se ha hablado del tema de políticas de frontera dentro de esa comisión, mucho, por ejemplo, que es un tema que se discute a nivel departamental? Sí, mucho. Y de hecho estaban esperando que termine la rendición de cuenta, el estudio para toda la Comisión de Frontera va a venir al litoral, a visitar los distintos departamentos del litoral para ver las diferentes problemáticas que haya y tratar de trabajar en eso. Bien, alguien del centro comercial puede estar escuchando y diciendo, bueno, pero antes de la visita lo que queremos son soluciones. Hay proyectos
que alguien ha definido como que están durmiendo en el Senado. Uh-huh. Hay un proyecto del senador Botana, si mal no recuerdo, que se amalgamó junto con un proyecto mismo que ha partido de Cabildo Abierto, y aún no se da el visto bueno, ni siquiera la discusión parlamentaria. Sí, por ahora, pero ya te digo, hasta que no termine rendición de cuentas, como que esas cosas están medio ¿Seguimos stand-by. Siendo centralistas a pesar de tener un discurso de descentralización? Sí. ¿Sí? Sí, se sigue siendo centralista, sí. Sí, sí. Estamos siendo presentados por Asisper, mucho más que una empresa de compañía. Cabildo Abierto ha mostrado también algunas diferencias notorias cuando se discute la derogación o no de la totalidad o de la parcialidad de lo que es la ley de medios. Uh-huh. Cabildo Abierto dice, bueno, pero no toda la ley de medios, por ejemplo, es mala. Hay cosas que son buenas, pero además y ha hecho algunos agregados. Esto lo ha puesto a Cabildo y a Manini en particular en la vereda de enfrente a lo que es el propio gobierno de coalición y hasta el propio Partido Nacional, podemos decir. Sí, Cabildo tiene su propia ley de medios que está armando, pero como no se ha podido todavía presentar, no se ha aprobado todavía, lo que sí hizo Cabildo fue poner un aditivo a la ley de medios que se presentó en diputados. ¿Y el aditivo de qué trata? El artículo 56, que justamente los teleoperadores del interior tengan las mismas posibilidades que los teleoperadores de Montevideo. Porque el 90% de la programación oficial, digamos, queda todo en Montevideo. Y en el interior el otro 10%, siendo que en el país el 50% de la población vive en Montevideo, pero la otra 50% vive en el interior. Sí, lo que se había propuesto era un 70-30, si no me equivoco. Claro. Entonces Cabildo quiere cambiar esas cosas. De cualquier manera, nosotros lo que hicimos fue poner solo ese aditivo porque queremos que esta ley sea más estudiada. Y va a ser más estudiada en el Senado. Ahora, ¿ustedes piensan que tiene que haber una reglamentación en torno a los medios de comunicación frente a otras posiciones que plantean que no? Porque cuando se plantea derogar toda la normativa, se plantea que no exista una normativa en relación a ese tema. Claro, sí, o sea, Cabildo tiene su propia ley de medios y es la que va a poner estudio. Porque más allá, es importante destacar que más allá de la forma de lo que plantea la ley de medios, por sobre todas las cosas, la ley de medios lo que regula es la manipulación, el monopolio que tenga que ver con la comunicación. Claro. No permite eso justamente, los grandes monopolios. Sí, en nuestro país se habla de oligopolios, ¿no? Porque son grupos que se conforman, distintas empresas que se conforman en grupo para gestionar, ¿no? Claro. ¿Y están de acuerdo con eso? Te iba a decir que justamente era lo que estabas diciendo, tratar de descentralizar todo, que todo nos quede en Montevideo. Pero otra de las discusiones que había en torno a la ley de medios era la tenencia de medios, ¿no? Por ejemplo, que una persona no pudiera acumular más de determinada cantidad de radios, más de determinada cantidad de televisión, porque a veces lo que sucedía es que un mismo empresario tenía... Bien, pero eso está regulado en la ley. Eso está regulado en la ley. Claro. Lo que se pretende es derogar eso, justamente. Sí, que todavía incluso existiendo la ley existían los testaferros, que era que no concentraba la misma persona esas licencias, sino miembros de su familia. Bien, entonces ahí se conformaba... Eso pasa en otros ámbitos también. Bueno. Pero bueno, tenemos que pasar a otro tema antes de despedir a la diputada. Lo hablamos también días pasados y es el interés suyo en particular sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y algo así me dijo días pasados, de que parte de denuncias recibidas, que la ley no se instrumenta como se debería instrumentar, y ese es el punto de partida para hacer un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública y conocer la realidad. Sí, ¿podemos sí. decir de que Cabildo tiene la mira puesta en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo para que se vuelva nuevamente a discutir? Sí, la idea es, primero que nada, que la ley se cumpla y, digamos, ver si esa ley que en su momento se votó, si realmente es adecuada o no.
¿Es adecuado o no? ¿En qué, teniendo en cuenta qué parámetro, qué valores? Teniendo en cuenta de que está, o sea, que es, desde, vamos a empezar por el principio. El mayor derecho que tiene una persona es el de vivir, el derecho a la vida. Entonces, consideramos que el niño que está en el vientre materno tiene derecho a vivir en el momento de la concepción. Al no permitir eso, entonces nosotros lo que queremos es justamente que se le permita a ese niño vivir y darle las opciones a la madre para que o lleve adelante su embarazo cuando ya quedó embarazada, o de lo contrario, si lo quiere prevenir, tratar de enseñarle, educar a la madre de qué manera no llegar a un embarazo no deseado. Bueno, pero a veces existen situaciones de abuso sexual donde la persona no quiere quedar embarazada y tampoco quiere tener relaciones y sin embargo sufre esa situación. Digo, un caso extremo, hay muchos otros casos, ¿no? En ese caso... Claro, que... es un caso extremo, pero el niño no tiene la culpa. Digo, la madre, si no quiere tenerlo, está en todo su derecho, pero que lo tenga y lo dé en adopción. Claro, pero desde cuando hablamos de la vida desde la gestación y la culpa, son conceptos religiosos, y Uruguay es un estado laico en ese sentido. No estoy hablando de la parte religiosa, no, pero digo, para nada. Digo, la ciencia no considera que el niño cuando se gesta ya es un ser humano plausible de derechos. Por eso se tiene en cuenta esta visión científica, digamos, para la ley. Los últimos estudios científicos dicen que la vida comienza en el momento de la concepción. Dicho por organismos internacionales, no lo estoy diciendo yo, lo dice el organismo internacional. A pesar de proponer una nueva discusión, los datos estadísticos muestran una baja en la mortalidad de mujeres que antes se practicaban abortos de manera ilegal. Eso quiere decir entonces que la ley está dando resultados, porque en definitiva la ley, pregunto u opino o interpreto, como quieran ustedes decirle. La ley lo que hace, no le dice aborta a la mujer, sino que propone un marco regulatorio que ampara, ampara a la mujer. Ustedes lo que dicen es quién ampara al niño por venir. Claro. Que hay un vacío legal, eso es lo que plantea. Al niño no lo ampara nadie. Y además estamos diciendo que la ley no se está cumpliendo. ¿Por qué razón no se está cumpliendo? Nos ha llegado muchas denuncias de que, por ejemplo, una paciente le dice al médico, estoy embarazada y no lo quiero tener. Y el paciente, entonces el médico le da la pastilla, misoprostol o otras pastillas que haya, para que se practique el aborto con esas pastillas. Eso quiere decir que... Pero eso no dice la ley. La ley lo que plantea es una discusión, pero una información con un equipo multidisciplinario. Exactamente. Previo a la decisión final. Se le explica a la mamá, ¿verdad?, a la paciente, los riesgos de un embarazo, de un aborto, ¿verdad? De hecho, falleció una niña en 33, 14 años, ¿verdad? ¿Y por qué fue? Porque le dieron misoprostol, y aquí voy a lo que tú decías que había bajado, cuando me lo dijiste en la radio, que había bajado los índices de aborto. No bajaron los índices de aborto. Lo bajó la mortalidad materna. La mortalidad, sí. La mortalidad materna y los abortos clandestinos. Eso sí, pero la parte que en un momento me habías dicho que habían bajado el índice de aborto. Pero haciendo referencia a los abortos clandestinos. Sí. Entonces, digo, hay muchos abortos que no están regulados en ningún lado. Porque la mamá, cuando se le da las pastillas, le dice que tiene que volver a avisar si el aborto se realizó o no, y no vuelven. Y esa chiquilina, por ejemplo, que murió... No volvió. No volvió, y se le tiene que hacer una ecografía para ver si quedaron restos o no. Y esa chiquilina le quedaron restos. Ustedes lo que plantean entonces es que siguen habiendo, aún con una ley, abortos que terminan siendo clandestinos y no controlados. No es que sean clandestinos, sino que no son controlados. Porque la mamá, la persona cuando llega, primero para ver si realmente está embarazada, le tiene que hacer una ecografía. Después que le dan la medicación, tiene que volver a hacerse otra ecografía para ver si no le quedaron restos. Pero de alguna manera ustedes están en contra de la ley o en contra de que la ley no se implemente, porque son dos posturas distintas. Nosotros estamos en contra de la ley. Ajá. Para nosotros hay que tener más educación. Ajá. O sea, que la mujer no llegue a un embarazo no deseado. En el Uruguay hace años que se dan anticonceptivos gratis y la gente no accede a ellos. Accede por falta de educación o porque no van.
hay que educar a las personas, especialmente en las escuelas, en los liceos, explicarles cuáles son las alternativas que tienen las personas. Nos estamos quedando sin tiempo, y ya para ir cerrando con este tema y despidiendo a la diputada, ¿qué es lo que va a hacer Cabildo? ¿Va a esperar por el pedido de informes entonces realizado por usted para después plantear la discusión a nivel parlamentario? Exacto. ¿Y ¿Qué respuesta hay en el entorno político y de los integrantes de la coalición? Muchas personas que están de acuerdo en todos los partidos políticos. La gente puede pensar, bueno, así como Cabildo marca diferencia y dice, bueno, no, estoy en contra, porque usted mismo lo dijo, están en contra de lo que es la ley, ¿también se está en contra de otras leyes que tengan que ver con la agenda de derechos? Sí, la eutanasia, por ejemplo, totalmente en contra. Estamos de acuerdo con los cuidados paliativos. Le invitamos para otra oportunidad y seguimos la charla. Gracias, diputada. Ha sido un gusto. Estamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa y recibimos a los estudiantes de la asociación, o a los integrantes de la Asociación Estudiantil DERSERP, o parte de ellos, que en el día de ayer ocuparon las instalaciones, posteriormente fueron desalojados pacíficamente. Sobre la plataforma, las reivindicaciones y cuáles son las medidas de esta movilización estudiantil en el próximo bloque. Hola, ¿cómo están? Les comento que a partir de mayo pueden probar el nuevo Fiat Pulse en toda la red de concesionarios Fiat del país. ¡Los esperamos! Fernando Olivera Automotores lo espera para su test drive en Brasil 299. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto. El lugar donde todos tienen voz. Para este Día del Niño, vení a Lignor Hogar y aprovechá las ofertas convenientes como estas. Bicicleta Vasio Jam a solamente $289. Bicicleta Get Musa Rodado 26 a solo $239. Lignor Hogar, para el Día del Niño. Con todo lo que buscas y más. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Volvemos. Gracias, Jessica y Sol, por acompañarnos. Ambos integrantes de la Asociación de Estudiantes del SERP, quienes en el día de ayer, previo, ya venían reuniéndose hasta llegar a la ocupación que se desarrolló en el día de ayer en las puertas del SERP salteño. Lo hablábamos el martes pasado con Verónica sobre esta movilización estudiantil que se viene registrando a lo largo y ancho del país como un hecho bastante notorio. En los últimos días, ¿no? Y hasta en los últimos años, podemos decir. Sí. Gracias a ambas. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Sí, a nivel nacional se vienen realizando diferentes movidas estudiantiles debido a justamente la rendición de cuentas en contra de la transformación educativa que viene atravesando el Consejo de Formación en Educación. Y como decían ustedes, quizás sea una de las movilizaciones más relevantes, más fuertes de los últimos años del movimiento estudiantil a nivel nacional. Nosotros comenzamos las movilizaciones acá en Salto, en el CERP, la semana pasada, con paros activos durante toda la semana, ayer concretamente un paro activo con ocupación. Esto te iba a decir, en el día de ayer se planteaba un paro activo, pero finalmente se terminó ocupando el centro, digo, de manera sorpresiva, para capaz que no para ustedes, pero para el resto de la población. ¿Cuál fue el motor de transformar ese paro activo en una ocupación? Bueno, ya veníamos con paros activos durante toda la semana pasada, con asambleas estudiantiles que veíamos que, bueno, los paros tuvieron relevancia y repercusión a nivel institucional, veíamos que eran muy pocos los estudiantes que ingresaban a la institución, de lo contrario se unían a las asambleas estudiantiles o por lo contrario no iban directamente a la institución. Algunos nos decían que nos apoyaban, no tomaban el volante justamente y nos decían que nos apoyaban. Y eso para nosotros es positivo y es relevante, por eso durante todas las semanas estuvimos como estratégicamente reuniéndonos en asambleas, tocando el tema de la reforma, pero también temas institucionales que tienen años y años de vigencia. ¿Ocupación y paros activos contra la reforma o contra el gobierno de coalición? No, eso es algo que se trata de difundir y en realidad nosotros como gremio estudiantil estamos defendiendo la educación pública. No estamos haciendo política partidaria de ningún tipo. Y es algo que se repite usualmente en varios comentarios en redes sociales y demás, pero claro, nosotros como ASEC estamos defendiendo la educación pública y estamos en contra de esa transformación educativa. Bien, y no es solamente la postura de muchos que plantean, es un paro y es una ocupación contra el gobierno, contra las ideas que vienen del gobierno de coalición. También hay quienes dicen, bueno, ¿a cuántos estudiantes representan las asociaciones estas que se movilizan en todo el país de los estudiantes? Eso también es algo que se viene diciendo a lo largo de la historia del movimiento estudiantil, ¿no? Hay gente que se siente representada por nosotros y hay gente que no y está bien. Ahora, lo que nosotros hemos visto que nos resulta bastante positivo de resaltar es el hecho de que los paros activos han convocado a un número de estudiantes que ha fortalecido el gremio de ASEC, ¿no? Entonces eso habla también de las estrategias, como decía Jessica, que nosotros estamos implementando a lo largo de las jornadas. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos porque claro, los paros activos consisten en, son paros, que es donde se realizan asambleas y distintos talleres que son formativos también, de alguna manera, para nuestra educación. Entonces eso también me parece importante resaltarlo, que no solo estamos haciendo paros porque sí. Bien, ¿y han podido verificar si se adhieren a todas estas iniciativas y a esos talleres personas que quizás no van a ocupar, es más, que no están de acuerdo con ocupar, que quieren participar de las clases, pero que sí son parte de los talleres? Sí, obvio, sí, hemos tenido una gran convocatoria. Porque ayer, por ejemplo, se decía mucho en las redes sociales, bueno, pero a ver, que salgan de la puerta, hay estudiantes que quieren pasar y quieren estudiar. Y además de eso, el paro activo fue una medida que se utilizó a lo largo de toda la semana. Recién ayer tuvimos la ocupación donde... Ahora, ¿esto que plantea Jorge le sucedió en el día de ayer? ¿Hubo situaciones incómodas con otros estudiantes que querían entrar a estudiar o profesores que querían entrar a trabajar? Y en realidad no. Yo particularmente no, pero la ocupación, o sea, consiste en una medida gremial donde hay un cierto protocolo legal que se realiza con una escribana por medio, con la directora, que nosotros los estábamos haciendo. Yo particularmente no recibí ninguna queja en cuanto a estudiantes que querían ingresar o que hubo algún problema, pero claro, si no hay docentes no hay clases. Bien, la gente es quejosa en las redes solamente. En las redes hubieron muchas críticas a la ocupación y lo conversábamos también con Jessica, ¿no? De todas maneras, y esto no hay que ser muy sabio, toda medida gremial, todo paro, toda ocupación, tiene como
Busca un impacto de alguna manera. Un impacto. Sí, sí, sí. Y el impacto gusta o no gusta. Obvio. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir la asociación aquí en Salto? Y ahora estamos realizando... ¿Pueden volver a ocupar nuevamente? Podría ser, pero no está sobre la mesa ahora en este momento, sino que estamos pensando más que nada en una marcha a futuro, más que nada a nivel regional, que eso lo estamos pensando para este viernes, así que son primicia para ustedes. Sí. Este viernes a las 5 de la tarde en Plaza Artigas sería la concentración. Sería una marcha educativa. ¿Y regional? Sí, pensamos que sea a nivel regional. Bien. Sin invitar a compañeros. Reiteramos, viernes, Plaza Artigas. Viernes 2, Plaza Artigas, hora 17. Una gran marcha, una movilización de todas las asociaciones estudiantiles de la región, ¿sería? Sí, 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 de Artigas, Rivera, Paysandú, Río Negro. Ahora, hay que decir que el ministro de Educación y Cultura, no recuerdo si en el día de hoy o ayer, pero por estos días, señaló que no se va a detener de ninguna forma la reforma educativa. Es más, dijo, explicar sí, pero detener no, como... dando a entender que está dispuesto a explicar, pero no de ninguna manera introducir ningún cambio en eso. ¿Qué opinión le genera esta postura del ministro y cómo piensan seguir si no son escuchados de alguna manera? Y en ningún sentido, ¿no? Por las declaraciones que está haciendo el ministro. En definitiva, ustedes y los docentes o los no docentes que se están movilizando en torno a la reforma educativa, lo que pretenden es ser partícipes en la gran discusión. Uh-huh. Sí, a mí más que, no sé, me genera un poco de pena también y un poco de, no sé, de rechazo en el sentido de, bueno, no se está tomando en cuenta la opinión de los principales actores de la educación que son docentes y estudiantes. Esta reforma prácticamente se va a implementar a partir del año que viene sin los votos de los docentes. ¿No debería de ser una reforma política entonces? ¿Política técnica? Y no, en realidad ya se viene arrastrando desde, bueno, hoy hablaba contigo, ya se viene arrastrando desde hace varios años, justo ahora, después del referéndum, que la puso un poco a la espera, justo ahora se va a implementar a partir del año que viene, pero ya cabe destacar que ya se viene discutiendo desde hace años como un documento de la reforma. Y se viene discutiendo, realizando jornadas en los centros educativos del Consejo de Formación en Educación, pero también cabe señalar que nunca se nos respondieron las dudas, ni de docentes ni de estudiantes, nunca se nos explicó absolutamente nada, ni siquiera se nos dio esa mesa de diálogo que tanto mencionan ellos, sino que más que nada es para la opinión pública, ¿no? El propio presidente de la República dice, bueno, en primer lugar hizo referencia a los sucedidos, a los cánticos de algunas personas que se identificaron como estudiantes, de que eso no era representativo de todos los estudiantes, eso por un lado. Y por otro lado dicen de que la ocupación es el primer... es una especie de puente que se rompe al momento. Por un lado ocupan y por otro lado... pretenden participación y discusión. En realidad, bueno, con respecto a lo primero que mencionabas, también hay que tener en cuenta el hecho de que varios senadores se han pronunciado y han de alguna manera atacado a estudiantes pertenecientes al CEIPA, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y eso también consiste en una falta de respeto para con el movimiento estudiantil y para con el estudiante en particular, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, uno tiene que entender que, bueno, si exigimos respeto, también tenemos que darlo porque hay como una reciprocidad entre ambas partes, ¿no? También el ministro dijo, esto lo confirmo, fue en el día de hoy, ahora estaba recordando en el programa de Desayunos Informales, que las personas que estaban manifestándose contra la reforma educativa eran solamente profesores sindicalizados, ¿no? ¿Qué opinión les merece eso? ¿Son solamente los docentes que están sindicalizados quienes están llevando adelante estas manifestaciones o es más amplio? Yo y en el movimiento y en ASEC concretamente tenemos conocimiento de docentes que no están sindicalizados, no están en CIDFE, acá en el centro regional, pero que están apoyando a los estudiantes. Nos ha pasado durante la volanteada que algunos docentes no lo tomaban porque decían que nos apoyaban y sabemos que no están sindicalizados.
Por otra parte, lo que decían sobre el diálogo, cabe destacar que hoy en Paysandú, Víctor Pisichilo, presidente de, del Consejo, no fue a una mesa de diálogo con los estudiantes, la canceló. Y cabe destacar también que después de nuestra ocupación en el día de ayer, la directora de nuestro centro tampoco nos llamó para una reunión, para una mesa de diálogo. Entonces, en realidad las ocupaciones son como una medida como más impactante a nivel público, pero que seguimos buscando ese diálogo con las autoridades. Ven que se impacta a nivel social y a nivel público, como tú dices, pero a nivel interno de las instituciones siguen sin, sin respuestas y sin ser parte de la discusión. Claro, no están retrocediendo en las decisiones que se están tomando. Bueno, pero desde el gobierno lo que plantean es que no les corresponde. Claro, no va a haber... Dicen, no le corresponde a los estudiantes, no les corresponde a los docentes opinar sobre la reforma educativa. Porque no tienen el poder. Esto es lo que plantean. El gobierno lo que plantea es un no al cogobierno también, que es lo que plantean ustedes, ser parte. Y eso en ese sentido es bastante peligroso porque, como decía Jessica hoy, somos los principales actantes de la educación. Decime. No, y además uno de los discursos que porque también nos movilizamos hacia Montevideo, a la marcha estudiantil que hubo la semana pasada, y uno de los discursos fue ese, de que en realidad no son ellos los que pisan el aula, no son los que se relacionan directamente con los estudiantes. Entonces, me parece que es importante que la gente sepa de que si hay un movimiento estudiantil que sí apoya la reforma educativa y que está parado en la vereda de frente a lo que plantea la asociación que ustedes son parte, el espacio, el animal político, seguramente el canal, está dispuesto a plantear un debate estudiantil. ¿Ya hay gente detrás que se anota? ¿Sí? Bueno, que lo armamos para el martes que viene y de repente se pueden también... conocer otros aspectos y otras opiniones que me parece que estaría interesante plantear. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Para quizás cerrar o ir redondeando, ¿cuáles son los principales aspectos que critican de esta reforma educativa? También tomando lo que decían previamente de que son los docentes, son los estudiantes los que desarrollan y se desempeñan dentro del espacio educativo. ¿Qué están viendo allí que esta reforma no estaría contribuyendo a resolver? Bueno, en primer lugar, la lucha histórica del movimiento estudiantil ha sido por una universidad de la educación autónoma y gobernada. Que no la dirección de esa universidad no cambie dependiendo del gobierno de turno y que las decisiones sean tomadas por estudiantes y docentes, por todos los actores. Suscribiéndose un poco a la reforma de Córdoba, claro, a la Universidad de la República. De la UDELAR. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que esta reforma fue hecha con plagio de por medio y ya desde ahí ya cae por su propio peso. En tercer lugar, el cambio en la currícula, que muchos estudiantes, principalmente maestro técnico, por ejemplo, se verían muy afectados. Por ejemplo, las materias cambiarían por completo, los estudiantes que quedarían a examen, por ejemplo, no podrían recursarla, sino que tendrían que dar examen de una materia que desconocen por completo los temas. En segunda instancia, esta reforma plantea, por ejemplo, un reconocimiento voluntario del título universitario. Eso daría lugar a que un individuo, individualmente, valga la redundancia, elija el reconocimiento de su título universitario y que, por ejemplo, entonces se recibiría con otro nivel que el compañero que cursó la misma clase, ¿no? A su vez, como la Universidad de la Educación carece de la estructura académica para certificar un título universitario, eso daría lugar a la injerencia de universidades privadas con una estructura académica y obviamente estructural para certificar esos títulos. Por lo tanto, habría cierta privatización, que no es explícita, pero es privatización.
teniendo en cuenta que ya se da lugar a cierto lucro, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Bueno. La propuesta, agradecerles en primer lugar el espacio y su tiempo, porque sabemos que están expectantes y trabajando entonces para lo que va a ser el viernes 2 a las 5 de la tarde. 17 en Plaza Artigas. Una gran marcha entonces, ¿hasta dónde? Hasta Plaza 33. De plaza a plaza, sí. Con lectura de proclama, sí. de varias asociaciones o movimientos estudiantiles de la región. Gracias a ambas. Muchas y la propuesta queda hecha entonces. Bueno. Ustedes deciden. Lo tenemos que consultar con la compañera. Lo consultan, pero bueno. ¿Está formado alguna, digamos, lo que mencionaba Jorge, algún grupo de estudiantes en la vereda de enfrente que se haya organizado en contra de...? No, en realidad no hemos tenido esa participación. Estaría bueno porque nosotros hacemos asamblea, por ejemplo, en la explanada del CER. Nos concentramos sí. ahí y generalmente nuestras asambleas son así, así que estamos abiertos sí, al diálogo. Bien, hacemos una especie de asamblea de ambas partes. Lo conversamos. El martes lo conversamos, entonces. Bueno, gracias a ambas. Muchas gracias. En el próximo bloque recibimos al doctor Pablo Perna. Hola, ¿cómo están? Les comento que a partir de mayo pueden probar el nuevo Fiat Pulse en toda la red de concesionarios Fiat del país. ¡Los esperamos! Fernando Olivera Automotores lo espera para su test drive en Brasil 299. El Polo Binacional de Salto Grande es un nexo entre la academia, el Estado y el sector productivo para impulsar la instalación de nuevas empresas. Queremos ser un motor que impulse el capital humano de la región, generando las mejores condiciones para potenciar a empresas tecnológicas y productivas locales. Buscamos conformar con concursos de vanguardia junto a socios estratégicos. Polo Binacional Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo de Salto Grande. La Academia, la Ciencia y la Tecnología trabajando juntas para el desarrollo regional. Para este Día del Niño, vení al Lignor Hogar y aprovechá las ofertas convenientes como estas. Bicicleta Vasio Jam a solamente $289. Bicicleta Ket Musa rodado 26 a solo $239. Lignor Hogar, para el Día del Niño. Con todo lo que buscas y más. Construimos y fortalecemos la democracia entre todos. Junta Departamental de Salto. El lugar donde todos tienen voz. Presenta el siguiente espacio. Junta Departamental de Salto. Vamos a tener que comprimir el tiempo porque aún nos queda Ramiro Ferreira y su resumen. Gracias por acompañarnos, doctor Pablo Perna. Jorge, el agradecido soy yo por la invitación. Usted formó parte, ¿no?, en algún momento de toda esta movida estudiantil también. Sí, me inicié. En los ámbitos, en el liceo, me inicié. No me digan la escuela también. No. Era... Me inicié en mi vida política, empezó en la universidad prácticamente. Justamente peleando por reivindicaciones y todo lo demás, pero empezamos ahí en la esencialmente en la Universidad de la República desde muy joven, liderando el foro universitario que hasta hoy persiste, hoy con Agustín Radesca, que también me está acompañando, y un montón de jóvenes, el ex intendente de Paysandú, indudablemente que militamos juntos, hacíamos una coalición, Charles Carrera, hoy el senador tan controvertido, uh-huh. también de aquellas épocas estudiantiles.
Bien, ¿y qué mirada tiene sobre esta movilización estudiantil que va a reflejar su postura el próximo viernes en una marcha por calle Uruguay? Es una postura política, es netamente política. Porque ¿lo dice desde la experiencia? Lo digo de la experiencia y lo digo por las manifestaciones. Aparte, política es ilegal. El hecho de haber ocupado un centro de enseñanza pública es ilegal y están ocupando, pero no es por un decreto de la calle, no es por un decreto del gobierno de la coalición, es por un decreto del Frente Amplio del Pepe Mujica que prohíbe las ocupaciones en centros públicos. ¿Por qué ocupan? Es ilegal. Aparte que es ilegal, es patoteril, netamente de patotero. ¿Cuántos jóvenes estaban ocupando el SERP? ¿Cuántos? Yo no conté más de 20. ¿Sabe cuántos estudiantes tiene el SERP? 1.200 estudiantes. Pero no es un ¿cuántos gran docentes? ¿Cuántos? No, no, porque es algo patoterismo. Es totalmente patotero. ¿Cuántos es que docentes? La ocupación. Aparte de patotera, vamos, Jorge. Porque si se habla de representación, usted, si fue parte del movimiento estudiantil también, sus ideas y sus fundamentos y sus planteos seguramente tampoco representaban a toda la masa. Nunca ocupamos nosotros mientras éramos estudiantes, y miren que nos daban palo, y no ocupábamos, nunca, al revés. Recuerdo que la FEU ocupó por mucho tiempo, porque estaba peleando contra el presupuesto y todo lo demás, y tuvimos que hacer un plebiscito estudiantil para levantar las ocupaciones. Nunca ocupamos. Pero esto, que esta gente que ocupa hoy, es netamente por una ideología netamente política, y no se dan cuenta que el gobierno hoy lo tiene el gobierno de la coalición, que es el que dirige la educación. Un grupo minúsculo, generalmente identificado con la izquierda, ocupa de forma patotera y no se dan cuenta que perdieron las elecciones. Y que hoy el que gobierna durante 5 años es el gobierno de la coalición. Ante la ocupación, que según usted es ilegal, de todas maneras se dio una desocupación dentro de lo que podemos definir como pasiva. Sí, hay una costumbre en nuestro país que indudablemente de tolerar estas ocupaciones y no sancionar. Pero es claramente ilegal. ¿Se sanciona cuándo? Cuando hay un desacato. Entonces ahí ya entra la parte penal. Pero yo quiero volver a la pregunta inicial que tú me decías. ¿Qué me parece? Me parece algo aberrante. ¿Cuántos docentes habían? Habían pocos estudiantes, no había más de 20. Y hay 1.200 estudiantes en el SERP. No habían más de 5 profesores. Y hay 120 profesores del SERP. Y acá un grupo de personas minúsculo afecta los derechos del resto de los estudiantes que quiere estudiar. ¿Por qué? Afecta los derechos de la mayoría de los docentes que quieren dar clase. ¿Por qué? Porque vienen de pesado, se imponen y te ocupan ante un decreto ilegal que lo estableció el Frente Amplio. Lo que pasa es que como el Frente Amplio el que gobernaba, no quería que ningún sindicato, nadie les ocupara. Ahora se dio vuelta la torta, no gobierna más el Frente Amplio. Pero esos grupos de izquierdas radicales son los que van y ocupan, vulnerando los derechos de la mayoría. Y no se dan cuenta que aquel que gobierna, el que elige el gobierno, es el pueblo. Vamos. Y el pueblo eligió al gobierno de la coalición, que es el que tiene la conducción de la educación en el Uruguay. Jorge, vos tú imaginate, hoy, ¿quién termina el liceo? Hoy, dentro, estos son números reales, el 43% no termina el liceo. El 28% termina rezagado. Y termina el liceo en tiempo y forma un 35%. Un 35%. Y de ese 35% que termina el liceo en tiempo y forma, ¿sabe quiénes son los que ocupan el 85% de ese 35%? La gente con mayor poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo nos pueden hacer entender a nosotros en la cabeza que la educación está bien en nuestro país? Y que el Frente Amplio gobernó 15 años. Y tenemos estos resultados donde el más pobre es el más perjudicado. Y no cambiamos. Le dejamos el poder de la enseñanza a sindicatos de extrema izquierda. Que los sindicalistas de extrema izquierda, si quieren gobernar la educación y la enseñanza, que se presenten en una agrupación política, que postulen su presidente, que ganen y que pongan la educación que quieran. Pero no de forma patoteril, como en este caso. Con Perna y con alguien de los sindicatos de la educación, entonces, para plantear estos temas, ¿le parece bien? Sí, a ver. ¿Dispuesto?
Fui el primer, cuando fui candidato, fui el primero que debatí en televisión. No tengo miedo al debate, no tengo ningún tipo de problema. La invitación está hecha. Queríamos conocer su opinión, a pesar de que ya nos dijeron la opinión de Pablo va por este lado, ¿no? Y para eso, Jorge, fui estudiante, fui dirigente sindical, estuve en agrupaciones estudiantiles y después siempre estuve vinculado a la política. Por lo tanto, conozco de adentro a la movilización. Y conozco de adentro cuando bajaban lineamiento, los dirigentes, los senadores de izquierda, los referentes de izquierda, le bajaban línea a los estudiantes, a colegas nuestros, ¿no? Y ahora no se baja línea. Y ahora pasa lo mismo. Por eso hay senadores de izquierda que van a apoyar cuestiones ilegales. Bien, van a apoyar ocupaciones de decretos que ellos mismos avalaron. Y quienes son parte de la coalición no bajan. ¿No bajan línea? A mí nunca me bajaron línea. Siempre hice lo que hicimos con mis compañeros, lo que nos considerábamos que era oportuno. Por eso tal vez... No, nunca ocupamos, porque era una concepción. O sea... vamos a pasar a otro tema, Perna, porque si no se nos va el tiempo el 27, pero queda la propuesta hecha y por ahí salen dos debates. Uno he debatido con uno de los comunistas número uno del departamento, Dalmao. O sea que después de Dalmao, no sé. Bien, pero siempre hay alguien más para siempre debatir. Siempre hay más, bueno. Pasado... No debato con cualquiera, ya lo digo públicamente, no debato con cualquiera, ¿no? Debato, pero no con cualquiera. ¿Y qué es cualquiera? Cualquiera es cualquiera. Cualquiera que no esté a la altura de las circunstancias para debatir. Ah, bien, pero podría ser un sindicalista, por ejemplo. Sí, podría ser, nombre, dígame el nombre y vemos. ¿Eh? No tengo problema. Bien, días pasados se realizó la Convención Nacional del Partido Colorado. Usted fue parte y ahí surgieron algunos temas que están siendo discutidos y que los uruguayos debemos de tener mayor conocimiento, al menos al momento en que se planteen las grandes discusiones, que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma previsional. Sí. Acá la reforma jubilatoria, que indudablemente fue aprobada esta reforma en la convención, es algo que se tenía que dar en nuestro país desde hace tiempo. Si usted ve declaraciones de Tabaré Vázquez, de Mujica, de Astori, todos eran conscientes y todos han manifestado públicamente que había que realizar una reforma, porque si no se realiza una reforma dentro de años, tanto el BPS, la caja profesional, hoy está más embromada, pero en lo que es el tema del BPS, puede durar hoy 15 años más sin tener ningún tipo de problema. Pero hoy lo que se está haciendo es anticipándose a que hoy la gente que tiene 50 años y que se va a jubilar en el día de mañana tengan jubilaciones decentes y no jubilaciones pompérrimas o malas y que eso va a generar un conflicto. No hoy, en el futuro a nosotros, a los que hoy estamos activos y que en el día de mañana nos vamos a jubilar. Es una reforma que va a afectar hoy a las personas que tienen 50 años en adelante. Las personas que tienen más de 50 prácticamente no afectan absolutamente nada. Al revés, lo beneficia. Porque ¿la caja militar queda por fuera de la discusión de la reforma? No, acá esta reforma tiene 300 artículos donde lo que prevé es generar un texto ordenado, ¿no? Donde estén todas las normativas previsionales y jubilatorias, tanto de las cajas profesionales, la caja bancaria, la caja militar, la caja policial. Que se van a discutir todo. Todas las cajas. Entonces. Exactamente. Uno de los grandes temas que siempre es recurrente, no solo para los medios, sino también desde algunos actores políticos, es bueno, pero se intenta reformar esto, pero no quieren tocar estos 500 millones que se van en la caja militar, por ejemplo. Sí, a ver... Que hay que hacer una reforma, Usted imagínese que la caja profesional, que son de los profesionales, está prácticamente en quiebra. Si no tiene una salida por parte estatal, hay abogados, auditada, escribanos. ¿No? Sí, claro. Auditando. Sí, acá si no se soluciona el tema, van a haber jubilaciones de profesionales que hoy están jubilados o pensionistas que van a sufrir graves consecuencias si el Estado no interviene. La caja notarial, que siempre fue un ejemplo a nivel nacional, está prácticamente igual. La que está mejor hoy es el BPS. ¿Sí? Sí, bueno. La que está mejor. Es más, tiene hoy caja para poder pagar las jubilaciones hoy como viene, hasta por 15 años más. Bien, aunque hay posturas dentro del directorio del BPS, como la de Ruiz, por ejemplo, el representante de los trabajadores, que plantea de que esta reforma lo que menos tiene es de igualitaria y de solidaria. Sí, ojo, lo que pasa es que hay toda una teoría que indudablemente aburriría hablar de estos temas, pero lo que sí hay que ver es que acá hay un estudio que en definitiva hay que ver, acá lo que se está gobernando es el Uruguay del futuro. ¿Qué se dicen los números? Que hoy nacen menos personas en el Uruguay que lo que se tenía previsto en la primera reforma del año 98. ¿Usted sabe cuántos uruguayos van a vivir en el Uruguay en el 2100?
Generalmente nosotros no nos interesa porque va a estar bajo tierra, va a estar todos muertos, indudablemente, en aquella época. ¿Cuántos? En el 2100. Se prevé que en lugar de 3 millones y medio de habitantes como existe hoy, va a haber 2 millones y medio de habitantes. 2 millones y medio en el 2100. Bien. Entonces, indudablemente, todos esos temas... Pónganse a hacer deberes, entonces. sí, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos tengo que hacer. Muchos deberes, traer orientales al Uruguay. Orientales. Orientales. Verónica Pellejero tiene tres noticias relacionadas, en cierta medida, a Salto, que después me gustaría conocer no. La opinión de Pablo Perna. Como adelantaba Jorge, vamos a compartir alguna de estas noticias breves. En primer lugar, si nos pueden colocar la placa allí, el diario Cambio entrevistó a Vera Fachín, presidenta del Centro Comercial Industrial de Salto, para que los que no sepan quién es, para saber cuáles son las soluciones que se han buscado y las que evalúan a futuro para poder llevar la situación actual. Fachín expresó que hoy el impacto local negativo a nivel comercial está instalado, lo que se replica a nivel de todo el litoral. Esto significa que el departamento se encuentra en su peor momento económico, al que si le sumamos la problemática de diferencia cambiaria, nos pone en un escenario muy complejo a nivel empresarial y social, con todos los desajustes que esto genera. Estas fueron las palabras de la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Fachín, y la primera noticia que queríamos compartir en el día de hoy. Vamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con la declaración jurada. El Poder Ejecutivo resolvió adelantar para el sábado 27 de agosto la supresión de la declaración jurada en línea obligatoria para entrar al país. Dicha medida había sido implementada durante la pandemia de COVID-19. La situación sanitaria hoy es otra y felizmente podemos no exigir la declaración, pero sí se requerirá tener la vacunación correspondiente. Estas fueron las palabras del ministro de Turismo, Tabaré Viera. Ahí teníamos la segunda noticia breve de este segundo segmento y vamos con la siguiente, que tiene que ver con la exoneración del IVA a turistas, ya que tras el acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Turismo Tabaré Viera anunció que los visitantes extranjeros no residentes accederán a tasa cero en el impuesto sobre el valor agregado para gastronomía y alquiler de vehículos. Esta medida regirá del 1 de septiembre al 30 de abril de 2023 inclusive y se suma a la devolución del 10.5% por alquileres y al descuento del 30% en combustible. Ahí teníamos esta información. Volvemos entonces con el compañero Jorge Rodríguez. Y mientras tanto, Salto con más del 13% de desocupación. Sí, algo caótico. Digo, unimos ¿eh? Si le parece bien, Pablo, el 13,8 de desocupación, más estas tres sí. Noticias. Por un lado, el centro comercial diciendo lo que dice, por otro lado, el cruce del puente sin declaración jurada y la exoneración a los turistas. La gente se pregunta a veces por dónde pasan las medidas que nos terminan favoreciendo a los que estamos acá en este terreno. Jorge, acá hay una realidad. Una persona que vive mensualmente de un sueldo, no le podemos decir no pasa Concordia. No le podemos decir, porque aunque le digamos, va a hacer rendir su sueldo. Y hoy el sueldo que gana un uruguayo indudablemente lo hace rendir mucho más pasando a Concordia. Entonces, no le podemos... El 300% de diferencia. ¿No? Pero por eso mismo, gente que no llega a fin de mes comprando productos acá en el Uruguay, indudablemente pasa a Concordia y compra y hace rendir mucho más el sueldo. ¿Cómo le decimos a ese uruguayo que no pasa a Concordia? Es un absurdo. Por eso vemos horas de cola, kilómetros de cola. Y bueno, ¿pero qué es lo que pasa? Acá lo que tiene que estar a la altura de las circunstancias es el gobierno. El gobierno generalmente a nivel nacional, que hoy el gobierno a nivel nacional no ha podido solucionar la situación fronteriza que tiene hoy tanto Paysandú con Colón y Salto con Concordia. No ha podido solucionar. Quiere. Bueno, no sé. Porque hay proyectos de botana, de cambio abierto en el Senado. A ver, yo creo que acá lo mismo, Jorge. Jorge, acá lo mismo que el mismo beneficio que tiene el turista del descontar el 22% del IVA, el mismo beneficio tiene que tener todos los salteños. Justamente bájele el IVA, bájele el IVA, sáquele el IVA a todos los productos salteños, sáquele el IVA y ahí usted ya tiene un beneficio del 22% más barato. Nosotros en Salto somos 120.000 habitantes, en el Uruguay 3 millones y medio de habitantes, no va a afectar la economía del país, pero sí va a solucionar comercialmente la vida de muchos salteños. El planteo es la contrapartida al sector empresarial también, ¿no? Pero también se pueden experimentar con
A ver, ¿y todas estas medidas se aplican para el sector hotelero? Porque en definitiva el sector hotelero, al igual que otros rubros, pagan menos IVA. ¿Se le va a aplicar ahora a los turistas sacarle el IVA a los productos? O sea, que hay mecanismos. Y cuando vino la pandemia, hubieron mecanismos que se utilizaron que anduvieron. Por ejemplo, para aflojar un poco más al comerciante también. El comerciante tiene que llegar a fin de mes y tiene que hacer números y su comercio tiene que dar ganancia para pagar los sueldos, para pagar el BPS, para pagar el DGI y a la vez para tener ganancia, para que motive, para que el comercio él siga abierto y siga generando fuentes de trabajo. O los aportes patronales, exonérelo por un periodo de tiempo, al menos hasta que haya una paridad de precios entre Argentina y Uruguay. Ustedes son, son parte de la coalición. A nivel de la convención, por ejemplo, ¿también se discuten este tipo de cosas o no? No, en la convención indudablemente... ¿Cuál es el aporte que puede llegar a trasladar al Ejecutivo? Ojo, yo estoy hablando hoy como ciudadano, que bueno, temporalmente estoy ocupando la Secretaría General del Partido Colorado en Salto, pero no soy legislador. He tratado de ser legislador, pero bueno, no me han alcanzado los votos para hacerlo. Entonces yo hoy, si bien simpatizo con el gobierno de la coalición, integro la colectividad Partido Colorado, indudablemente soy crítico de la situación, no integro este gobierno, pero a la vez me siento con mayor libertad para criticar lo que está mal y a la vez decir las cosas que están bien. Y en el caso tema de precios fronterizos, este gobierno no está a la altura de las circunstancias. Está claro, lo vemos. La propia presidenta del Centro Comercial lo está diciendo. Y a ver, yo indudablemente, aparte de ser abogado, tengo relaciones con amigos y empresarios que están pasando mal. Y le está repercutiendo en la parte empresarial. Y repercutir en la parte empresarial está generando un gran desempleo y un gran informalismo. Entonces, esta situación hay que solucionarla. Ahora, ¿por qué no se ha solucionado? Bueno, no lo sé por qué no se ha solucionado, pero que va a tener sus repercusiones a largo plazo si no se soluciona, y estamos hablando electoralmente, indudablemente lo va a tener. Me quedé sin tiempo. Gracias, Perna, por acompañarnos. Jorge, el agradecido soy yo por la invitación. Un gusto, como siempre. Hacemos la última pausa. Hoy voy a pedir... ¿vamos derecho? ¿Sí? Y bueno, mientras tanto, estamos siendo presentados por Fernando, ¿sí? Por Fernando Olivera Automotores. Hola, ¿cómo están? Les comento que a partir de mayo pueden probar el nuevo Fiat Pulse en toda la red de concesionarios Fiat del país. ¡Los esperamos! Fernando Olivera Automotores lo espera para su test drive en Brasil 299. Últimos minutos entonces, rumbo a la recta final y el resumen de Ramiro. ¿Con qué habrá venido hoy este muchacho? ¿Se nos vino? Es que corresponde. Ah, es la juventud, ¿no? El colágeno. Sí, no me llegó a mí. Hay una diferencia. Con Verónica estar más cerca. Sí, Verónica es más joven que yo. Ajá. ¿Cómo la veo? No lo sabía. ¿La veo regia? Una bomba. Está multicolor. Sí, hoy es un día muy multicolor en el programa, ¿no? ¿Sí? Sí, hoy sí estuvo intenso el color. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, tenemos menos tiempo de lo que habitual, capaz que tengo que hablar más rápido, ¿no? Ya hablas con un natural, un 2.5. Ahí va, en un 1.5 natural. Bueno, nada, los extrañé un montón. Dos semanas me parecen un mes, son larguísimas. Vamos a... Escuche, atento. Es mucho tiempo, dos semanas. Es un mensaje para usted. Tenemos que estar toda la semana. Claro. Comunico con la gente de producción, que no les puedo hablar yo, pero me comunico ya, Matrina, me encuentras, te amo. Ya que estamos comunicados, siento la señal, siento una barba que me responde. Entonces voy a pedir la primera imagen de esta noche, por favor. Ya, Matrina. Este es el acto de lanzamiento del... Hoy nos vinimos al terruño. Pasaron demasiadas cosas. El ENFA. Sí, la presentación. Pasaron demasiadas cosas esta semana. Aquí en Salto, Ramiro. Aquí en Salto, en la costanera. Pasaron demasiadas cosas esta semana. Hay cosas que no me alcanza. ¿Esto pasó esta semana? Sí, no me alcanza el tiempo para abarcar. Estas dos semanas, ¿verdad? Lanzó Lima, se lanzó al estrellato de nuevo. El hombre está como maestra rural en marzo, en campaña, permanente. Permanente campaña. El hombre
no gobernó en ningún momento. El hombre está en campaña, en campaña, en campaña, en campaña. Por todos lados está lanzando su ENFA, que tiene Encuentro Nacional Federal Artiguista. Tiene nombre de agrupación de cabildos. Si me preguntás a mí, viste que los cabildos le ponen, son como artigosos. Hablame, y le ponen... Y le ponen nombres a las agrupaciones, Salvo, Negro, Ancina y Melchora, Cuenca, le han puesto todos los nombres artiguistas. Yo pienso yo me quedé pensando en cómo hablamos del general Manini y de cómo conoció a Irene. Yo pienso que le dijo: la farolera se tropezó con una piedra que se encontró y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel, digo, de un general. Y ahí la enamoró. Y ahí la enamoró, yo también caigo, medio boba caigo. ¿Y cuál es la relación de cabildo con el que tienen un nombre parecido, porque viste que los cabildos son artigosos. Salvo Negro Encina y Melchora Cuenca le pusieron nombre todo lo que tuviera que ver con Artigas a sus agrupaciones. ¿Habrá algún prejuicio ahí? No sé, che, bien. ¿Qué tiene que ver? Bueno, en fin, está medio genérico, bien como Lima, no está muy jugado ideológicamente el nombre. Y acá está. Ahí arriba, a ver. Ahí hay un montón de gente, lanzaron 20 listas, es un acto que se conoce como un acto menstrual por la importante presencia de adherentes. 20 listas. Acá en un momento hubo una gran competencia, quién sacaba más listas que lo apoyaban a él. Bueno, ahí está en el top por ahora, porque lanzó ya la campaña porque no hay tiempo. Hubo una falsa alarma al Ministerio de Ambiente porque se quería ingresar con este evento al récord Guinness porque nunca se había visto una aglomeración de loros tan importante, pero fue una falsa alarma, al final no pudimos entrar al libro Guinness con este récord, eran otro tipo de loros. Lo que sí que tirabas una galletita no llegaba al piso, ¿no? Ahí había gente... que estaba aplaudiendo, muy frenética, por ahí alguno aplaudía con menos entusiasmo y lo miraban, porque siempre hay un minion que se dedica a mirar al que aplaude menos, al que no está tan convencido del liderazgo y lo anota. Así malvadamente. Okay, eso pasó en otros gobiernos. Bueno, por supuesto. Te llevaban a actos en ómnibus y sí, había. Sí, te registraban. Entonces ahí la persona veía que lo estaban mirando y aplaudía más fuerte. En ómnibus. Ay, no, me van a cesar, yo no fui una barreada, me quedan 5 cuotas del auto. No puedo, sí, bravo. Bueno, en fin, Y bueno, y lo presentó en el centro con estos dos otros referentes que lo acompañan, que son Luis Alonso en el medio. Luis Alonso al centro, a la derecha de la foto y de la ideología política también. Por favor, pasamos a la siguiente foto. Respecto a Luis Alonso, se salió este meme hace poco en redes sociales. Lo vi. Fue una bomba de una página frentamplista en cuestión. ¿Cómo la gente hace estas cosas? Y hicieron este meme que está un poco, está sutil, pero está claro, ¿no? Está así intenso, directo. ¿Sutil, te parece? Y sí, buen manejo de Photoshop. De Photoshop, perfecto, recortadito, ¿viste? No. Estuvo media hora para cada cara, pero te digo, lo que preocupa acá es como dónde va la mano de Lima, ¿no? Una actitud un poco rectal, medio complicada. Esta es uno de los referentes. Bueno, y las manos de Alonso, ¿bien? Ahí, sí, muy reales. Pintaron muy bien la piel de este muñeco. Este es el presidente del Frente Amplio, es uno de sus referentes que lo acompañó. Siguiente foto, por favor. Me saqué una foto porque como no tengo redes sociales no veo estas cosas. Te lo mando, amiga. Ese vestido se lo ganó. Esto fue de un programa aquí, ¿no? Aquí mismo, sí, estuvieron juntos. ¿Hizo buen asado? Bien. Bueno, y en esta foto está con su otro referente, que es su sucesor. En esta foto él publicó que las brasas y el fuego son los suyos, y muy probable, porque todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, pero en Salto. Pero ya no sabe cómo venderlo, ya te dice que es buen asador, ya no te sabe cómo venderlo porque ya hay cosas... A su hermano, sí. Lima dijo que su hermano tenía un talento natural para las brasas y el fuego, y eso es muy probable, ¿no? Entonces, porque está en esta actitud de vender. Uno ve esta foto y lo primero que piensa es: cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de que salgas, intendente. Siguiente foto, por favor. Acá lo vemos, tuvimos desfile del 25 de agosto, una fecha patria maravillosa. Acá lo vemos al intendente de Salto, muy contento sobre un caballo, en este look que mezcla a Inodoro Pereira con Chicotazo de alguna manera. Siempre, yo creo que uno siempre quiere saber qué se siente ser un intendente blanco, ¿no? Entonces se disfrazó de uno y se subió sobre un caballo. ¿Por qué? Porque el intendente blanco va en caballo a la intendencia, va en caballo a laburar, ¿no? Eso es así, todo el mundo lo sabe. Y está con este look. Yo me lo imagino al intendente Lima diciendo: yo sé que en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos me estorba un quebracho. En la intendencia de Salto, cuando asumimos en 2015, había un quebracho. Ahora hay tres quebrachos.
¿no? Porque, y después viene la parte que yo le llamo la noción de la dádiva. Es esto que te dice Lima, que para que vos sepas que eso es un regalo de él, que es constitucionalmente no estamos obligados a hacer esto como intendencia, sin embargo, emprendimos esta empresa política, porque claro, esto te da cuenta que vos sepas que eso te lo está regalando él, no le corresponde hacerlo. En fin, siguiente foto, por favor. Ahí está, me encuentro, te encuentras, perfecto. Es esto mismo, ¿no? Esto es para una estatua ecuestre en la Plaza Roosevelt. Esto está para vaciarlo en bronce. El fondo de Alfredito. Sí, porque estamos en Salto, no hay nada más salteño que... Yo sentía eso cuando venía. Claro, contamos que en algún momento también un gobierno departamental dejó grandes deudas. Me enteré de eso. De Pancho Cielos. Sí. Yo no acuso, porque si yo fuera gobierno... No sé si dejo la deuda, pero que le dejo una ganancia a Alfredito, sí, seguro, sí. Perdón. Soy así, soy débil, soy débil. La cámara de lado. Pasamos. Sí, siguiente foto, por favor. Bueno, acá tenemos a los tres diputados, ¿verdad? De Conley, Larry y Moe en el acto de la plaza en Qué compenetrado que está el hermosa señor. Hermosa foto. Analicemos todos juntos esta foto, encontremos. En ese momento Rodrigo Albernando bajó Calle Uruguay, porque bajó Calle Uruguay. Ah, sí. Junto a. ¿A caballo? No, de traje. Bien. Junto a representantes y estudiantes de la UTU. Ahí va, muy bien, muy bien. Tenemos a los tres diputados por Salto. Albernaz muy prolijo en la ropa. El Paco el Paco tiene un botón desprendido que genera confusión, por eso toda la confusión. Y el Paco tiene, yo quiero que nos entendamos con la audiencia y nos comprendamos. A mí lo que me llama la atención es esta mata de pelo frontal, que no se va, es como no soltar, ¿verdad? Como uno no puede soltar, abrazar la alopecia y seguir adelante, ¿no? Moverse, dejando este camino atrás. Y Lima, que está distraído, ¿no? Una mirada perdida, ¿no? Más perdida de lo usual, ¿verdad? Y en este look de entre profe de matemática con misionero católico, no sé, yo me siento que dices gracias, señor, por este suéter. De este color que es el anticolor, ¿verdad? Es un verde de presión. Bueno, me gusta. Sí. Todo me dio ganas de defenderla. Toda una estampa. Cuando veamos esta foto siempre tenemos que pensar, así estamos. Siguiente foto, por favor. Bueno, pasó esto, todos sabemos lo que pasó, no vamos a ahondar acá en este tema. A mí me parece que ya esto es como, no sé, que te digo, como un acolchado mojado, no hay con qué levantarlo, ¿no? Se fue la moto por la bajada, todos los días pasa una cosa nueva, todos los días es algo lo que peor. Sumó, Verónica, hoy. No, esto porque al principio hay que decir, dijeron, ahora que traes esta foto bien a colación, dijeron, nosotros no sabíamos que ese Marcet era ese Marcet. Pero bueno, ahora parece que le sí tomaron que la huellita en la cárcel. En la cárcel, habiendo dado otra dirección, no tiene, esta situación lo que no tiene es un gollete. Entonces hay que conseguir un gollete, porque no tiene. Fíjate que amargura, mola que lo paragu. Yo nos están enseñando a nosotros a combatir al narco. Es una cosa que yo nunca pensé ver en la vida. Es algo medio trambólico. Por 10.000 guaraníes no me van a llevar. Pero sí, los paraguayos nos están retando. Hay dos cosas que no tienen arreglo en la vida: la muerte y los relojes paragu. Entonces, estamos en esta situación. Pasó esto. Yo a esto no tengo remate para este chiste, porque todavía no tiene. Pero en la segunda foto de, perdón, ¿de cuándo es? ¿Esta de soldador? No sé, me confunde. No, este es el video que mandó a Canal 4, que nadie lo puede encontrar, pero mandó un video a Canal 4 retando, ¿no? Porque lo estábamos molestando. Ah, no sabía. Lo estábamos incomodando, y lo teníamos podrido al señor Marcet. Narco. Entonces, nuestra senadora favorita, nuestra senadora de la bancada, que la queremos mucho, adivinen quién es. Adivinen quién es. Siguiente foto, por favor. Nos hizo este furcio de la política, de la diplomacia, que estamos todos comentando. Yo elegí de todo lo que pasó, más el desfile, más el Florida, todo lo más. Elegí este evento porque a mí me parece esto lo más... Hasta el presidente de la República dijo, yo me voy a hacer responsable de lo que digan todos los senadores, incluyendo los dichos de Bianchi. Pero es complicado, ¿no? Bueno, la senadora Bianchi generó esta situación, ¿no? Sacó un libro en público, dijo que, bueno, que... A Petro lo había financiado Escobar, le dijeron que estaba fuera de tema. Argimón, todo eso toda esa cuestión de intervenir en el Senado, que de hecho no pasó esta vez, dejó que el senador terminara de hablar. Yo sí considero que estaba fuera de tema, pero es una opinión personal. Lo que sí es que la senadora ahora sí
causó un incidente diplomático. Sí le contestaron de Colombia, ¿cómo ve? Y estaban como muy enojados. Dijo, ¿y hasta qué dijo que va a venir a decirnos qué? ¿Dónde salió esta mujer? ¿Qué cosa es esto? Bueno, entonces sí le contestaron y Bianchi dijo, ¿viste lo que logré? ¿Viste lo que logré? Estaba muy contenta la señora Bianchi. Dijo esto de me encargué de prever, lo cual fue una bomba. Así que no tiene pie ni cabeza ni cabida en una democracia. Entonces salió una periodista de Deutsche Welle diciendo, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Cómo que me encargué? Bueno, le contestó todo el mundo. Un furcio político que, bueno, que va a quedar para la historia y que causó un incidente diplomático y que eventualmente lo van a contestar. Y alguien tendrá que contestar. Es muy complicado porque el presidente de la República tiene muy buenos nexos con Colombia. A él es muy adepto a un producto que se produce en Colombia. Es muy adepto a un producto que se puede, un producto muy estimulante, que es el café, mi hija. ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Por favor, que yo iba a alargar una cosa no por acá. Y no va a hablar de Bianchi. Y no, y parece que la senadora, bueno, ahora le quieren hacer. Lo que sí es que es muy importante para mí y como reflexión traerlo acá. Tenemos que ir cerrando. Nada, cierro con esta reflexión. Lo más importante es entender que los fueros no son una especie de permiso o de pido gancho, el que me toca es un chancho para hacer y decir lo que a uno se le ocurra sin ninguna consecuencia de ningún tipo, o no deberían serlo. Entonces, o los abolimos o los usamos con coherencia, porque eso le hace mucho daño a la democracia y a la república. ¿A qué número? Al 098-363656, contra casamiento, cumpleaños, barriga, fiesta de cualquier partido político. Acomodo los chistes y el cuerpo, no hay ningún problema. Divorcios, empiecen a festejar los divorcios. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes. Gracias, Ramiro, como siempre. Me informé mucho con esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay de todo. Gracias nuevamente. Gracias. Con ustedes, el encuentro el próximo martes, entonces, en el Animal Político de Canal 4. Buena semana. Presentó el siguiente espacio. Junta Departamental de Salto.